compañeras y compañeros, lo primero que me parece es agradecer al conjunto de los trabajadores, de los sectores populares, de los movimientos sociales que están acá, que forman parte de esta iniciativa, pero extender ese agradecimiento a todos aquellos trabajadores que a lo largo y ancho de esta ciudad, de esta región, están parando, están movilizando junto con nosotros por reivindicaciones reales y concretas. Tenemos la suerte, tenemos el privilegio de pertenecer a una clase que crea la riqueza en este país todos los días, cada uno de ellos. Somos los que generamos por el esfuerzo, por el músculo, con el intelecto, con la sapiencia, con las profesiones, la riqueza de este país. Y parece que nuestros derechos se resumen, se reducen a que un día nos habilitan las urnas para ir a votar. Parece que son solamente esos derechos y los demás obligaciones. Los trabajadores nos chantajeamos. Los trabajadores hacemos patria todos los días. Defendemos la soberanía. Defendemos la riqueza de este país. Defendemos la democracia, una democracia participativa que nos consulte no solamente para ir a votar, sino para desarrollar cada política que ejercen los gobiernos. No somos convidados de piedra, somos sujetos de transformación. Chantajean los que ejercen el ejercicio del poder para determinar leyes que nos someten, para determinar leyes que nos obligan a trabajar en negro, precarizado, sin derecho a obra social, sin poder sacar un préstamo personal, sin poder atender la salud y la educación de nuestros hijos. Eso ejerce presión, violencia manifiesta contra todos nosotros. No somos nosotros los que generamos precisamente ninguneo a nadie. No podemos hacerlo ni aún queriendo, porque de nuestra condición social solo trabajamos para poder aspirar a una vida digna, y no logramos vida digna cuando nos pagan 1.300 pesos por mes, 1.800 el haber de un jubilado, 2.800 un salario mínimo. Eso es una verdadera vergüenza, es una verdadera explotación y sometimiento. Nuestro salario debe ser como mínimo para todos, activo y jubilado, o movimiento social, de 5.000 pesos sin discusión. También nuestras reivindicaciones por un salario familiar universal, salario por hijo universal. Pensemos un poquito. Cuando decimos universal, decimos para todos, sin distinto. Decimos sin discriminación. Decimos sin tope. ¿Por qué que algunos trabajadores, porque tienen un salario superior a 5.200 pesos, no le van a pagar el salario familiar por hijo? ¿Cuál es la razón de esa diferencia? ¿Cuál es el fundamento de esa discriminación? No hay razones, simplemente es una política que tiene la intencionalidad de demostrar que para algunos sí, para otros no. Los hijos son todos iguales, no hay diferencia. Por lo tanto, reclamamos salario universal igual para todos y cada uno, sin distingos.
¿Por qué toman el salario como ganancia? Si el salario era contraprestación a cualquier trabajador que ejerce la posibilidad del derecho de trabajar, de vender su fuerza de trabajo. ¿Qué es eso de que con el salario acaso nos vamos a enriquecer? ¿El salario es una renta? No, el salario es la aspiración de cualquier trabajador a que tenga el nivel adecuado para vivir con dignidad, para poder aspirar a una vida digna. Y ese salario muchas veces no alcanza para eso. ¿Cómo vamos a pagar ganancia? Significa terminar pagando para poder trabajar. Es una verdadera vergüenza, es un atropello inconstitucional. Y contra eso nos marchamos, nos manifestamos y por supuesto que le cobren esa rentabilidad a los que juegan, a los que van al casino, a los que van al bingo, a los jueces, a los gerentes, pero no a los trabajadores. Este gobierno tiene la particularidad que si uno no está de acuerdo es enemigo. Y eso demuestra el límite de su capacidad de entender al conjunto de esta sociedad y sobre todo y en particular a los trabajadores. Nosotros no paramos, no movilizamos contra el gobierno porque no somos un partido político. Nosotros paramos y movilizamos contra las políticas de ajuste. No somos nosotros los que tenemos que pagar la crisis del sistema capitalista. Porque no somos nosotros los que creamos esa crisis. Nosotros paramos y nos manifestamos por reivindicaciones y derechos que deben contemplarse. Tampoco nos animamos a afirmar, porque no sería cierto, que esgrimimos verdades absolutas, esgrimimos reivindicaciones, verdades relativas que no se deben ningunear desde el poder, se deben atender. Se debe establecer diálogo, se nos debe precisamente posibilitar ese diálogo para encontrar soluciones en convivencia. Es inentendible que este gobierno ningunee a los sectores populares y al mismo tiempo trate de reivindicarse supuestamente como popular y progresista. Es necesario crecer en la unidad, es cierto. Pero la unidad se ejerce y creo que hoy debemos ver todo lo que aconteció en Mar del Plata y llamarnos a reflexión y por sobre todas las cosas a superar esta instancia. La próxima vez que nos encontremos en un paro de esta naturaleza, en una movilización de esta naturaleza, debemos hacerlo con todos aquellos que forman parte de la iniciativa, no solo con algunos, que está bien, que es necesario, pero hay que aspirar, hay que crecer. El 8 de junio la CTA planteó el paro y la movilización y lo hicimos con algunas organizaciones. El 10 de octubre fueron muchas más organizaciones que formaron parte de la iniciativa y hoy se sumaron otras organizaciones precisamente a formar parte de esta iniciativa. Los que piden plan de lucha tienen que observar que la CTA viene luchando desde hace mucho tiempo y disputando la calle por autonomía de los partidos políticos, de los patrones y de los gobiernos. Y en esa dirección, no termina acá nuestra gestión ni la iniciativa. En el 2012, hubo acción social permanente y en el 2013 el conflicto social no va a decaer, va a crecer y ahí nos va a encontrar a todos juntos en la calle reivindicando nuestros derechos y reclamando por la justicia en favor de los intereses de la clase obrera y de todos los sectores populares. Gracias compañeras y compañeros.